como sueños que se sueñan con los ojos abiertos, ¿no? Uh-huh. Entonces, nacen del inconsciente y tú no controlas lo que estás escribiendo. Así que yo creía que este personaje, la coprotagonista, Raluca, iba a tener cierta importancia, pero no tanta importancia. Y empezó a crecer, a crecer, a crecer, y se comió la novela. De hecho, me enamoró, me enamoró. Y entiendo además que enamore a todos en la novela, los enamora, o sea, los salva y me salvó a mí también. Y hubo un momento, hay un capítulo en la novela que no podemos hablar mucho de la novela, del argumento, porque la novela es una de suspense, tiene una intriga muy fuerte, ¿no? Así que no podemos destriparla, pero hay un capítulo en el centro de la novela, que es lo que Vargas Llosa llamaría el cráter del libro, que es el capítulo en el que ves el corazón del libro, y en ese capítulo, que tú, Ana Daniela, sabes cuál es, que está el protagonista va a casa por la noche, a casa de Raluca, y entonces Raluca le explica al protagonista algo que a ella le ha pasado, y se lo explica de una manera tan chocante, tan conmovedora, que cuando yo escuché a la protagonista, a la coprotagonista decir eso dentro de mi cabeza antes de escribirlo, ahí es cuando yo me rendí, me enamoré de ella y dije, bueno, el libro es tuyo, ¿no? O sea, Raluca, el libro es tuyo. Y ahí me dijo ella, no se va a llamar El silencio, se va a llamar La buena suerte, porque lo que viene a decirnos Raluca es que la buena suerte consiste en intentar remar hacia la buena suerte, consiste en mirar el mundo de otra manera y sobre todo consiste en ser capaz de contarte a ti mismo el mundo y la vida de otra manera, porque los seres humanos somos sobre todo palabras en busca de sentido. Decía Epicteto, el filósofo estoico, decía Epicteto que lo que le afecta al ser humano no es lo que le sucede, sino lo que se cuenta de lo que le sucede. Entonces, eso nos lo enseña Raluca, ¿no? Uh-huh. La manera en que Raluca se cuenta la vida le salva. Y de hecho, si tú cambias la narración de tu vida, cambias tu vida. Por eso hay tantas terapias que se basan en cambiar la narración para curar a alguien. Por ejemplo, el psicoanálisis clásico se basa en eso, ¿no? Uh-huh. Lamento no hablar portugués, aunque tengo una casa aquí, perto, pero soy... La próxima sesión hablará un portugués perfecto. Es difícil porque vengo aquí a escribir y me encierro, no hablo con nadie, pero bueno, lamento este idioma maravilloso. Mas abriu una sesión para estar aquí hoy conosco, Rosa. Bem, mas podemos dizer, a Rosa esteve aqui este tempo todo a falar de Raluca, mas na verdade, quando começamos a ler o livro, não vamos contar tudo sobre o livro. O que percebemos é que há uma personagem masculina que resolve sair de um comboio e, no fundo, abandona ou quer abandonar a sua vida anterior e recomeçar neste local. Fíjate que não sei se quer recomeçar. Eu creio. Você é obrigado. Eu creio. Empieza, isso sim que se pode contar, não? Porque é o primeiro capítulo do livro. O protagonista é um senhor del que não conhecemos nada, tem como 50 anos, bem vestido. Va en un tren de alta velocidad de Madrid a Málaga y entonces de repente no sabemos nada de él y de repente el tren se para en una estación, está con el ordenador, levanta la cabeza y ve el paisaje más feo del mundo, un paisaje de un pueblo industrial destrozado, horrible, y ve tres vías, ese pueblo horrible y un balcón, un apartamento a la altura de las vías, un segundo piso, que es el balcón del piso más feo del universo, ¿no? Un balcón con los hierros oxidados, con la carpintería metálica torcida, con una bombona de gas podrida, ¿no? El balcón más horrendo, con un cartel escrito a mano en un cartón que dice se vende y un teléfono. Entonces este hombre se baja en la siguiente estación, vuelve a ese piso
para ese lugar, se compra ese piso, se mete en ese piso, el piso más feo del universo, no llega nunca a destino y desaparece, ¿no? ¿Por qué hace eso? Eso tan raro. Entonces, tú dices a Ana Daniela que quiere volver a empezar. Yo creo que realmente ni siquiera decide bajarse. Al final de la novela le preguntan, ¿por qué te bajaste del tren? Y él dice, no lo sé, creo que fue un movimiento reflejo, como quien aparta un brazo de una llama, ¿no? Te quemas, apartas un brazo de una llama. Entonces, es un hombre, eso lo podemos decir, que ha sido herido por el rayo de la desgracia. Ese rayo de la desgracia le ha sacado de su vida. Le ha sacado de su vida. Cuando se baja del tren, se baja expulsado de su vida. Y se queda en ese piso, el más feo del universo, viendo pasar trenes. El tren es una metáfora evidente de la existencia, de la vida, ¿no? Entonces, se queda viendo pasar la vida sin poder subirse a ella. Entonces, la novela es cómo consigue, primero, saber por qué se ha bajado, qué ha pasado, qué hay ahí. Está huyendo de sí mismo, está huyendo de otra cosa, se está ocultando. ¿Por qué? Porque su comportamiento es muy raro, ¿no? Y después intentar ver cómo se reconstruye. La buena noticia es que en la novela consigue reconstruir su vida. Efectivamente, se crea otra vida gracias a quién. A Raluca. Gracias a Raluca, que es el personaje más luminoso que he escrito en mi vida. É curioso dizermos que este é um livro luminoso porque também nos fala do lado mais sombrio. Sim, da condição humana, por exemplo, da violência e também daquilo que às vezes damos por conquistado, como por exemplo o amor de um pai por um filho. Sim. E nem sempre as coisas acontecem exatamente assim. Às vezes os pais e os filhos não significa que automaticamente... Sim. Se apasionan unos por los otros, ¿no? Es terrible eso, sí. Es que la novela tiene mucha... Como he dicho, yo creo que es mi novela más luminosa, pero tiene mucha oscuridad también, porque es una novela sobre el bien y el mal. Sobre el mal, el mal absoluto, el mal con mayúscula, el mal sin sentido, ese mal que nos vuelve locos. La novela dice, las religiones se han inventado para darle al mal un sentido para que no nos destruya. Entonces, yo creo que la mayor representación de ese mal, no he encontrado una representación mejor y mayor de ese mal que esas familias, esos padres y esas madres, que debiendo ser apoyo y el nido, ¿no? Y el amor para sus hijos, en cambio, los torturan, los violan y los matan. Esto existe. Y de hecho, el personaje de la novela, que necesita encontrarle un sentido al mal, porque ese mal no tiene sentido, se dedica a recoger historias de esas reales que salen en la prensa, algunas muy conocidas, ¿no? Entonces, esa oscuridad existe, el mal existe, efectivamente. Pero lo que la novela dice, y es verdad, yo lo creo, la novela dice que el bien gana al mal. Y es verdad, yo creo que los seres humanos estamos hechos fundamentalmente para el bien. Por eso el mal nos horroriza tanto, por eso nos angustia, por eso ocupa la primera plana de los periódicos, por eso abren los telediarios con las noticias del mal. Si estuviéramos hechos para el mal, no nos importaría, no nos resbalaría, no le daríamos esa importancia, ¿no? Los expertos dicen que hay entre un 1 y un 2% de psicópatas, que es un montón, ¿eh? Que son gente muy mala, realmente muy mala y muy peligrosa. Y luego hay entre un 4 y un 8% de psicopatoides y narcisos, que son gente también muy mala. Pero luego el otro 90%, pues estamos hechos para el bien. No quiere decir que no seamos miserables, mezquinos, egoístas, envidiosos, pero fundamentalmente estamos hechos para el bien. El problema que tiene ese 90%, ¿verdad?, es que hay mucho miedo y mucha pereza moral, digamos, ¿no? Entonces hay una tendencia muy acomodaticia de no enfrentarse, ¿no? Y entonces esto es lo que hace
que haya ocasiones en donde una mayoría de gente que quiere estar en el bien, sin embargo, no se enfrente a los malvados y entonces ese mal cristalice en un horror, en un infierno en la tierra, como en la Camboya de los Jemeres Rojos, como en el nazismo, ¿no? Como en situaciones así, ¿no? Este es también un romance donde, en el fondo, se homenajea a imperfección. Sim. A Luca é imperfeita e quem ler vai perceber o que é que eu quero dizer com isto. No fundo, todas estas personagens são imperfeitas, buscam a perfeição, mas provavelmente deveríamos aceitar as nossas imperfeições. Me encanta essa observação, Adela, porque é uma observação muito inteligente, que además não é evidente quando lês a novela, mas que é, obviamente, forma parte da verdade profunda da novela. Es una novela sobre la contradicción del ser humano, sobre la imperfección del ser humano, sobre aceptarla efectivamente, sobre que esa es la hasta la belleza de lo que somos, el ser tan imperfectos, ¿no? Y eso es lo que nos salva incluso, porque la perfección absoluta que no existe y los paraísos en la tierra y los puros y creer en esa perfección lleva a carnicerías, lleva a dolores terroríficos, lleva a la perdición, ¿no? Entonces, aceptar esa imperfección es absolutamente esencial, ¿no? Y por eso me gusta a mí tanto también, además, el sentido del humor. La novela tiene también humor, porque a mí me parece que el sentido del humor es una de las vías de la inteligencia más importantes para entender el mundo, justamente porque el sentido del humor es capaz de ver la imperfección, es capaz de reírse de lo imperfecto, es capaz de aceptar esa lo que nos falta y hacer de ello algo constructivo, ¿no? Uh-huh. Porque me gusta el humor, digamos, el humor compasivo de Cervantes, ¿no? Hay un humor terrible, ¿verdad?, sarcástico, que sería el de otro gran escritor español, Quevedo, ¿no?, que me encanta, grandísimo escritor, pero yo me declaro más hija de Cervantes, que es ese humor compasivo, que es ver todo lo que nos falta y querernos pese a ello, o por ello, precisamente por ello, ¿no? Todos estes temas não são propriamente novos nos livros da Rosa Montero, quer na saga desta personagem que nos acompanha há quantos anos, Brunelleschi? Há quantos anos? Quantos anos tem Brunelleschi? Brunelleschi, a primeira novela saiu há 10 anos, 10 anos já. Desde Brunelleschi até aos outros livros, a Rosa tem esta particularidade, e corrija-me se eu estiver errada, que é, num ano lança um livro que tem Brunelleschi como protagonista e noutro livro diferente e noutra... Pero, é preciso alternar entre estes dois mundos do fantástico? Para mim são igual, Ana Daniela, é que são exatamente igual. Eu creio que a estas alturas do século XX, 21, perdón, del siglo XXI, pues ya los géneros no existen. ¿Cómo nos vamos? Somos hijos de nuestras madres y nuestros padres literarios que han roto las paredes del mundo, de las convenciones literarias, justamente para que nosotros ahora seamos más libres escribiendo, ¿no? Entonces, no creo en los géneros, como cajitas, como jaulas que te obligan a encerrarte ahí para escribir, ¿no? Mis novelas de Bruna Husky, por ejemplo, pues son la última, Los tiempos del odio, pues es una novela de ciencia ficción, pero es una novela policíaca, es una novela de aventuras, es una novela política o social, es una novela existencial, es una novela de amor, o sea que son libros híbridos, ¿no?, de alguna manera. Y para mí no es que quiera hacer ahora este libro como si dijéramos literatura seria y luego literatura de ciencia ficción. Para nada. Todos mis libros los hago con la misma ambición literaria, la misma ambición expresiva y hablando de las mismas cosas, porque yo creo que todos los escritores hablamos siempre de lo mismo, ¿no? De nuestras obsesiones. Tú no escribes para enseñar nada, escribes para aprender, escribes para poner un poco de luz en tus angustias, en tus obsesiones, ¿no? E intentas cada vez escribir algo, contarte esas obsesiones y explicártelas de una manera más bella, más exacta,
más profunda, si puedes, ¿no? Eso es lo que intentas. Y a mí me gusta cambiar, ¿no? Decía Isaiah Berlin, decía que hay dos tipos de escritores. Uno que es el escritor erizo, ¿sabes? El animal este con púas. Orizo, con, orizo, sí. Orizo. Escritor orizo. El escritor orizo, que se enrosca sobre sí mismo y escribe siempre la misma novela, profundizando. Un ejemplo de este escritor sería, pues, Proust, Marcel Proust, por ejemplo. Y luego está el otro, que es el escritor zorro, que va caminando por la estepa, va caminando por la llanura, buscando siempre nuevos horizontes. Y yo soy un zorro total, lo diré en masculino, porque femenino en español tiene otras connotaciones. Pero soy un escritor zorro total, desde la punta de la trufa hasta la cola, y me gusta escribir desde las fronteras, desde donde ya no sé escribir, ¿sabes? Uh-huh. O sea, buscar, como os decía antes, esa nueva manera de explicarme las cosas, que sea más profunda, que sea más exacta, que sea más bella. Si puedo, lo intento, ¿no? Lo intento. Então, sendo assim, quais são as obsessões agora da Rosa Montero? Pues las mismas de siempre. O sea, en primer lugar, la muerte. Hay periodistas que me preguntan, ¿por qué escribes tanto de la muerte y tal en tus libros? Y a mí me entra la risa, ¿no? Me da la risa porque digo, ¿de qué otra cosa se puede hablar, no? O sea, porque verdaderamente la muerte es lo esencial de la vida, y la muerte forma parte de la vida también, ¿no? Entonces, soy una escritora especialmente existencialista, ¿no? Entonces, la muerte está siempre en mis libros. Y el tiempo, el paso del tiempo, lo que el tiempo nos hace y nos deshace, porque vivir es deshacerse en el tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso desde luego, por un lado. Luego está la falta de fiabilidad de la realidad. La realidad como una construcción imaginaria, ¿no? Uh-huh. Nosotros nos, de alguna manera, nos inventamos la realidad en la que vivimos, ¿no? La memoria. Mas não conseguimos inventar esta realidade que vivemos há cerca de um ano e meio, com esta pandemia. Sim, sim, sim. Aqui, a realidade ultrapassou qualquer imaginário. Qualquer imaginário, efectivamente. Não, pero es que, quando digo, es que es un poco lo que decíamos al principio de Epicteto, ¿no? Lo que te, lo importante que te ocurre no es lo que te ocurre, sino lo que te cuentas de lo que te ocurre. Entonces, la realidad la construyes tú de alguna manera. Es como la memoria, es otro de mis temas, la memoria. La memoria como construcción imaginaria. Creemos que nos acordamos de las cosas, pero no es verdad. Las inventamos. O sea, nuestros recuerdos son en gran medida un cuento. Y un cuento que vamos cambiando a medida que crecemos. Lo que yo recuerdo hoy de mi infancia no es lo que recordaba hace 20 años. Tengo un hermano, ¿no? Que a veces, os habrá pasado, a veces hablo con él de cosas que nos han pasado de niñas, ¿no? Uh-huh. Que hemos vivido de niños. Y bueno, terminamos discutiendo porque los padres de mi hermano no son mis padres, os lo aseguro. O sea, es que no tienen nada que ver, ni la casa en la que vivimos, ni nada, nada, porque él se ha construido su cuento de otra manera que yo, ¿no? Entonces, ese es otro de los temas. Luego, el abuso del poder y el fanatismo y el dogmatismo es otra cosa que es otro tema mía, otro tema mío. Luego, el amor. Y el sexo, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Exacto. Y la necesidad de los otros. Somos animales sociales y necesitamos a los otros para que la vida merezca la pena de llamarse vida. Esa es otra de mis obsesiones también, ¿no? Y bueno, hay alguna más, pero así, bueno. Y ya que vivimos nesta situación especial há un año y medio, ¿esta situación es inspiradora? ¿A pandemia tem sido inspiradora, Rosa? No, ha sido un asco. Ha sido un horror, la verdad, horrible, de todo punto. No me ha pasado solo a mí, nos ha pasado a varios amigos también, escritores. Al principio, y yo creo que nos ha pasado a todos, no teníamos capacidad de concentración, ¿verdad? O sea, no solo no podía escribir al principio, que me costó muchísimo poder escribir mis artículos de prensa, porque tenía que seguir publicándolos, y era una pesadilla, porque es que no se me juntaban las palabras aquí, ¿no? Pero es que ni siquiera podía leer. O sea, toda mi vida
yo creo que todos los escritores somos sobre todo lectores, lectores apasionados que además escribimos, ¿no? Entonces, toda mi vida he pensado que la lectura, que los libros son un talismán, que si tienes un libro cerca, nada muy malo te puede pasar, ¿no? Y siempre me han servido de protección los libros, pero al principio de la pandemia ni eso, no podía ni leer, no podía nada. Yo creo que se habrá pasado seguramente a muchos también, ¿no? Entonces, ha sido un trauma del que todavía no hemos salido y del que tendremos que vivir todavía. El estrés postraumático que no nos lo hemos permitido, porque estamos todavía luchando contra esto, ¿no? No nos hemos dado cuenta de lo que hemos vivido. Es que hay que recordar que hubo un momento en donde había 2.700 millones de personas confinados en el mundo a la vez. 2.700 millones de personas confinadas en el mundo. Si hubiéramos dado un salto al mismo tiempo los 2.700 millones de personas, quizá hubiéramos desviado la rotación del planeta. Es que es increíble lo que hemos estado viviendo, lo que estamos viviendo todavía, ¿no? Y luego pues ha sido en lo personal, con tanto dolor de la gente. Luego se murió mi madre, no de COVID, pero se murió el día antes de que empezara el confinamiento. No pudimos despedirnos como debidamente. Luego se murieron amigos, entre ellos Lucho Sepúlveda, el escritor, que me contagió de COVID aquí en Póvoa de Varzim, en el Festival de Póvoa. Nos contagió Lucho a Juan Gabriel Vázquez, el escritor colombiano, y a mí. Yo lo pasé ligeramente, pero Lucho se murió. Y más amigos se han muerto. Entonces ha sido una mierda, realmente, no es... Ahora estoy escribiendo, luego te salva, ¿eh? Te salva la escritura, también te salva, después empiezas a aterrizar. Tenía que corregir esta novela, que ya estaba escrita antes, la terminé a principios de enero del 2020, cuando todavía no sabíamos nada. Y es curioso porque es una novela que tiene muchísimas connotaciones con la pandemia, como si lo hubiera visto. Es verdad. ¿Verdad? En primer lugar, el personaje se confina, se mete en una casa y se encierra, confina. En segundo lugar, esto es tronchante, esto es de risa, es un personaje, el protagonista, se pasa toda la novela lavándose las manos con toallitas desinfectantes. Exactamente, yo confirmo. Mas isso já estava escrito antes. Estaba escrito, terminé de escribirlo. Esta novela la empecé porque a mí me pasó lo que se me ocurrió la novela en un viaje, que me pasó lo mismo que al protagonista. Yo iba en un tren, en un AVE de alta velocidad de Madrid a Málaga, a dar una charla en un club de lectura. Y entonces iba escribiendo en el ordenador, se paró el tren, no en una estación, sino en tres estaciones. Levanté la cabeza y vi ese paisaje horrendo, horrendo. Y vi ese piso horrendo con el cartel. Y lo primero que pensé fue, oh, qué pena, pobrecitos, estos que están queriendo vender este piso, que es el piso más feo del universo, no lo va a comprar nadie, porque está encima de las vías. Los pobres necesitarán el dinero y no lo va a comprar nadie, ¿no? Lo primero que pensé fue eso. Y después, con esta cabeza loca que tenemos los novelistas, que la imaginación va sola, pues ¡plum!, se me encendió una chispa y dije, ¿y si siempre empieza con easy? ¿Y si hubiera un personaje que viera esto, se bajara en la siguiente estación, volviera, se comprara la casa y se quedara ahí? Entonces, esta idea me emocionó tanto, que llegué al club de lectura y les dije, me ha pasado esto, se me ha ocurrido esto, estoy emocionadísima y estoy convencida de que va a ser el comienzo de una novela. Y esto fue el 29 de abril de 2017. O sea, que durante 3 años, hasta enero del 20, pues estuve escribiendo esta novela con este personaje que se lava las manos con toallitas desinfectantes porque tiene un trastorno obsesivo compulsivo de limpieza, ¿no? Y luego lo más
lo más profundo que engancha esta novela con la situación actual es que es una persona herida, por, como decíamos antes, por el súbito rayo de una desgracia inesperada que le desbarata la vida completamente y que tiene que volver a construírsela, que es lo que nos ha pasado a todos, uh-huh, o casi todos en estos años, ¿no? Por cierto, que cuando se me ocurrió eso, para que veáis cómo se ocurren las novelas, yo ni siquiera sabía si era un hombre o una mujer el personaje, no tenía ni idea, ¿no? Entonces, ni sabía por qué se bajaba. O sea, igual que los lectores que entran en la novela, pues yo sabía tan poco como los lectores, solo que los lectores se la leen, se enteran en 24 horas o 48 horas, porque me dicen que se la leen muy deprisa, y yo tardé 3 años en enterarme, ¿no?, de lo que pasaba, pero bueno, entonces, lo primero que hice fue mirar con más atención al personaje, a ver si era, y pensé, es una mujer, el personaje principal. Y me imaginé a ese personaje levantando la cabeza siendo mujer, viendo esa casa que se vende horrenda, bajándose y volviéndose, y no me funcionaba, me chirriaba, porque bueno, esto es una generalización, y como toda generalización son estúpidas, ¿no? Pero en una mujer no me pegaba que hiciera un gesto tan volcado al acto puro, al acto mudo, ¿no? Es decir, bajarse sin contarlo a nadie. Una mujer antes llama por teléfono, lo cuenta, lo explica, yo qué sé, esta cosa tan cerrada, tan ensimismada, este acto tan cerrado en sí mismo, no me pegaba con una mujer. Entonces volví a pensar la historia con un hombre y me funcionó, y así empiezas a pensarlo y los personajes te empiezan a contar la historia, ¿no? Convém dizer que tudo se passa em Pozo Negro, e atenção que Pozo Negro existe... Não, mas existe uma povoação que depois a Rosa pede desculpa... Pozo Blanco, é isso. É que a Rosa pede as devidas desculpas... Não, digo que não tem nada a ver, que é verdade que não tem nada a ver, mas logo já sabéis que entra nessa... É que Pozo Negro, que me inventei eu... Es un sitio horroroso, como suena, su nombre indica, Pozo Negro. Entonces, es supuestamente una antigua zona minera en torno a una de estas localidades industriales artificiales que nacen en el siglo XIX en torno a una mina, ¿eh? Una mina de carbón que luego se cierra y que ya empieza a decaer, ¿no? Pozo Negro. Y luego, cerca de donde está... Cerca a 50, a 30 o 40 kilómetros está esta ciudad verdadera que se llama Pozo Blanco, ¿no? Entonces al final he puesto, no tiene nada que ver, ¿no? Para que no me quemen. Exacto. El libro en pira pública, ¿no? Pero es que no tiene nada que ver, de verdad, no tiene nada que ver. Este romance já cá está. Sabemos que a Rosa está em Portugal a escrever e vem escrever. É difícil escrever em Madrid porque há muitas solicitações. No, bueno, no tienes más remedio que escribir en Madrid, escribir en todas partes, porque una novela se lleva 2-3 años, claro, y tienes que escribir en todas partes, ¿no? Lo que pasa es que... yo tengo aquí un apartamento desde hace 12 años y me ha ayudado muchísimo en los momentos más complicados de un libro, ¿no? Cuando pasas, por ejemplo, cuando tienes que armar toda la historia, ese momento... Porque yo me paso primero como un año, año y pico, escribiendo en la cabeza y en cuadernitos que voy tomando notas, voy desarrollando mentalmente la historia. Eso lo puedes hacer en cualquier lado. Pero, por ejemplo, ahora estoy... cogiendo todos esos cuadernos del próximo libro, leyéndolos y empezando a hacer grandes mapas del libro en cartulinas y tal. Entonces eso, que se lleva varias semanas, necesitas estar concentrada. Si te puedes alejar, ¿no?, de tu lugar, de tus amigos, ¿eh?, si te puedes aislar realmente, encerrarte y meterte en eso, pues funciona mucho mejor, ¿no? O momentos en donde estés atrancada con la novela, o el final de la novela, o, ¿sabes? Uh-huh. A mí me ha salvado la vida este apartamento y yo creo que los libros escritos en los publicados en los 12 últimos años le deben mucho a Cascais. Vamos, uh-huh, a Portugal. ¿Salvar la vida en cuanto escritor o también en cuanto...? No, de todo, porque yo me vine aquí, me dieron este... Este apartamento me lo compré, empecé a comprarlo
cuando no estaba construido, ¿no? En, había, la planta. Sí, había simplemente hierbas, ¿no? Hierbajos, así. En el... una época, fue hace ya un montón de tiempo, ¿no? 20 años quizá. En un momento que me da de cuando en cuando, no sé si os pasará, que de repente odio mi sociedad, odio España, digo, no la soporto más, me tengo que ir de este país. Tuve un momento de esos, ¿no? Y tenía un dinero de una novela y tal, y dije, me compro un apartamento fuera de España y tal. Y mi hermano, este con el que sus padres son otros, pues mi hermano vivió aquí, trabajó aquí 20 años. Ahora está jubilado y está en Madrid otra vez, pero estuvo 20 años viviendo aquí. Y entonces pues me dijo, ah, pues él vivía en Cascais. Y dice, oye, pues los mismos que hicieron nuestros pisos, que eran muy bonitos y tal, van a hacer otra cosa. Y bueno, y son gente de fiar y tal. Entonces, pues empecé a comprar, como os digo, durante muchos años hasta que lo construyeron. Y casualmente, cuando me lo dieron, mi pareja estaba, mi marido, que enfermó de cáncer, estuvo 10 meses muy enfermo y se murió, ¿no? Y cuando me dieron el piso, pues fue como 3 o 4 meses antes de que se muriera Pablo, ¿no? Entonces vine, cogí aquí para firmar ya los últimos papeles y que me dieran, y me volví en el día. Y Pablo se murió en 3 de mayo, ¿no? Y entonces ese verano me vine aquí a hacer el piso, y era un piso que él no había conocido, que no habíamos vivido juntos, que está lleno de luz, tiene muchísima luz, tiene mucho feng shui, mucha luz, mucha ventana, se ve mucho mundo y el mar allá a lo lejos, y la verdad es que es un piso muy alegre, me salvó la vida literalmente, ¿no? Y los libros también, porque el contexto acabó por, en el fondo, inspirar el libro siguiente. Sí, bueno... No, sí. ¿Sí? No. ¿Sí? ¿No? Es que no sé de dónde viene la inspiración de los libros. Realmente es un... no, la vida te lleva... No sabes, los libros se imponen. Tú no escoges las historias, no escoges las historias. Las historias te escogen a ti. Y además siempre tienes que escribir los libros que necesitas escribir, ¿no? Son libros necesarios. Entonces, te refieres a la ridícula idea, sí, ¿verdad? No voltar a verte. Sí, de no volver a verte, sí. Pues que es un libro que hablo de Marie Curie, hablo de la muerte de Pierre Curie, hablo de la muerte muy ligeramente de Pablo, de mi marido, pero es un libro sobre la vida y, yo qué sé, salió por... Como sale todo, pues por una especie de casualidad, cuando mi editora me mandó el diario de duelo que escribió Marie Curie en el año siguiente a la muerte de Pierre Curie, que su marido un día salió a la calle, cayó delante de un coche de caballos y murió en el acto. Entonces, en el año siguiente a esa muerte, Marie Curie escribió un diario de duelo que tiene 25 páginas nada más, y que es un verdadero aullido de dolor, ¿no? Terrible, como un animal herido. Y mi editora me mandó eso para ver si yo hacía un prólogo para una colección que tiene de libros muy pequeñitos, ¿no? Y yo leí eso y de repente, ¡buah!, me estalló otro libro en la cabeza. O sea que realmente la piedra fue el diario, o sea, digamos que... Entonces, porque se me ocurrió que lo que quería hacer... Ese diario de duelo con ese aullido de dolor me hizo ver a Marie Curie de otra manera. Porque yo creía que conocía a Marie Curie, como lo creemos todos, ¿no? Pero es la Marie Curie oficial, que es esta, que no nunca sonríe, que parece tan fría. Exacto. Y ese diario de duelo te demuestra que esa frialdad es mentira. Que hay una especie de pasión volcánica ahí debajo, ¿no? Entonces... pensé que quería hacer, porque llevaba tiempo reflexionando sobre temas esenciales, básicos para todos nosotros. En la vida vas pasando por una especie como de mesetas, en la que de repente te paras, miras alrededor y te planteas, estoy viviendo la vida que quiero vivir, estoy haciendo las cosas bien, querría hacer
las cosas de otro modo. Y yo estaba en una de esas mesetas, primero por edad, porque tenía 50 y tantos años, y después por la muerte de Pablo, ¿no? Porque hacía 2 años que se había muerto Pablo. Y cuando leí ese diario, pues pensé que esas preguntas que me daban vueltas, y que son preguntas comunes para todo el género humano, pues podría planteármelas, reflexionar sobre ellas, como en un diálogo con Marie Curie, viendo cómo ella las había vivido y las había solucionado o no solucionado, ¿no? Cómo se había enfrentado a ellas. Y así surgió el libro, que es un libro sobre la vida, sobre cómo aprender a vivir una vida más plena y más serena. Pero aunque es un libro sobre la vida, pues si quieres aprender a vivir mejor, primero tienes que llegar a un acuerdo con la muerte, ¿no? Con la muerte propia y con la muerte de los seres queridos. Por eso, aunque es un libro sobre la vida, pues habla también de la muerte. La ridícula idea de no volver a ver. Exacto. ¿Ya llegó a ese acuerdo, Rosa? ¿El qué? ¿Ya llegó a ese acuerdo? No, que va. No. No, okay. Yo creo que escribo toda mi vida, lo escribo justamente para perder el miedo a morir, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo, tengo una novela que se llama Historia del Rey Transparente, que sucede en el siglo XII. Bueno, entonces cuando la presenté, estaba en una charla de estas por internet, y un lector me dijo una cosa de las más bonitas que me han dicho, ¿no? Me dijo, bueno, me ha gustado mucho el libro, tal y cual, pero lo que más me ha gustado del libro es que creo que cuando lo he terminado, creo que después de leerlo tengo menos miedo a morir. Uh-huh. Y me pareció tan bonito, porque a mí me había servido también ese libro para eso, y porque lo había escrito para eso, y porque en realidad escribo para eso, para perder el miedo a la muerte, para aprender a vivir plenamente, para aprender a vivir el presente. Son esos aprendizajes absolutamente esenciales, y yo creo que en todos mis libros están. Entonces, creo que tengo menos miedo ahora a la muerte que cuando tenía 16 años, que tenía ataques de pánico y de angustia. Pero no es una, como todo en la vida, no es un logro estable. O sea, un día estás estupenda y otro día dices, qué horror. Yo no me quiero morir, ni quiero cumplir un año más, quiero decir. No quiero decir que me quiera morir ahora, quiero decir que me quede así para siempre, ¿no? O sea, tal vez por eso es que Brunelleschi tiene un prazo limitado, tiene un prazo de vida limitado. Bueno, obviamente eso es lo que te decía de mis obsesiones literarias, ¿no? Bruna Husky, el personaje de Bruna Husky, como es un clon, no es un robot, ¿eh? Es un clon humano que los ingenieros genéticos han hecho madurar aceleradamente. Entonces, pues es madurado en unos tanques, y cuando alcanza a toda velocidad, pues como el desarrollo físico de los 25 años, es activado y vive 10 años, vive 10 años. A los 10 años se le declara una enfermedad que es como el TTT, que es el tumor total tecno, que es como un cáncer generalizado, y se mueren en una semana. Por lo tanto, estos replicantes míos saben cuándo se van a morir. Entonces, la pobre Bruna Husky va viviendo descontando el tiempo. Se levanta hoy y dice 3 años, 3 meses y 7 días. Al día siguiente, 3 años, 3 meses y 6 días. Va descontando el tiempo que le queda para morir, ¿no? Que es típico de mi obsesión. yo eso, claro, naturalmente, menos mal, como no sé cuándo me voy a morir, menos mal, no lo he hecho. Pero lo que sí que he hecho es algo que no sé, que seguro que alguno ha hecho también, y es doblar la edad, ¿no? Yo tenía, yo qué sé, de 20 años y decía, bueno, si doblo la edad, 40, bien, vale. 25, doblo la edad, tendré 50, bien, vale. Bueno, hace mucho que ya no doblo, como... Porque hace mucho que me he salido ya. Completamente, es una manera de contar también. Exacto. Brunelleschi, ¿tiene tatuajes? Sí. Tal como a Rosa. Yo también. ¿Puedes explicar? Tengo... Porque tiene una que es... Ahora lá está. Sí, por aquí. Aquí, otro aquí. Los tatuajes son una maravilla. Me encantan. Nos pasamos la vida... A mí me encantaba, yo era hippie, en la época hippie, de verdad. Y era hippie, de los 4 hippies que había en la España de Franco.
Podría dar los nombres y apellidos de los otros, creo. Bueno, entonces me encantaban, los hippies también se tatuaban y ya me encantaban los tatuajes, pero soy bastante claustrofóbica y entonces el tatuaje no se podía quitar. Hoy se puede quitar con láser, aunque duele mucho. Entonces, pues no me tatué porque pensaba que tanto tiempo, tantos años atrapada por eso, pues no. Pero cuando ya me acercaba a los 50 años, iba a cumplir 50, dije, ya por mucho que viva, no me voy a arrepentir. Y empecé a tatuarme, ¿no? Y entonces, la verdad es que la historia del ser humano no es una lucha entre el yo consciente, lo que llamemos el yo, el alma, depende, la conciencia, depende de lo que piense cada uno, y el cuerpo, ¿no? Y es una lucha trágica, ¿no? Porque el ser humano, pues, se siente atrapado por este cuerpo, se siente pocas veces de acuerdo con ese cuerpo. Tú no escoges el cuerpo que tienes, no escoges absolutamente nada, ni tu sexo, ni tu salud, ni tu belleza, ni nada. Es un cuerpo que te enferma y es un cuerpo que te mata al final, ¿no? Uh-huh. Entonces los seres humanos han intentado algunas veces machacar a ese cuerpo, ¿no? Como en la tradición cristiana con cilicios y con, ¿no?, torturar al cuerpo porque tiene deseos pecaminosos y tal. En otras tradiciones orientales es todo lo contrario, es que es el cuerpo el que tiene que anular al yo, ¿no? Como los jirovagos, por ejemplo. Bueno, entonces, pues, es una relación que es muy mala, ¿no? Entonces, sabéis que se dice, si tenéis tatuajes no lo sé, pero esto es lo que dice todo el mundo, que cuando te haces un primer tatuaje que te entra como un subidón y que te quieres hacer 20.000 más. Pues es verdad, es verdad. ¿Y por qué es esto? Pues la gente que se tatúa no lo sabe, yo creo, porque no se han parado a pensarlo, ¿no? Pero yo creo que es por esto que os estoy diciendo. Entonces tú llegas y coges a ese cuerpo que no dominas, que no controlas, que te domina y que te controla y que te mata. Y coges y le pones esta que fue el primero que me hice, que fue esta salamandra. Y le pones esta salamandra y dices, bueno, querido maldito cuerpo, o sea, tú me estás, eso, me has enfermado, me estás envejeciendo, no te controlo nada, pero yo te he puesto esta salamandra y te vas a morir con ella. Y esto es cosa mía, es voluntad mía, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente hay una sensación de exaltación increíble, ¿no? Vamos a la escolha dos temas. Salamandra, pássaros... Bueno, la salamandra. La salamandra, pues porque me encantan los bichos en general. Me encantan los lagartos, que son como dinosaurios uh-huh. domésticos. Uh-huh. O como dragones, ¿no? Pequeñitos. Me encantan. Y luego la salamandra es uno de los mitos de regeneración del ser humano. El ser humano tiene montones de mitos de regeneración, ¿no? Como el ave fénix, la salamandra, uh-huh. que ya sabéis que dicen que se puede arrojar al fuego y que no se quema. Se quema, no arrojéis una salamandra al fuego, por favor, porque no es verdad, ¿no? Pero es otro mito de regeneración y tenemos tantos porque el ser humano es así. Porque el ser humano tiene esa capacidad de regeneración increíble, ¿no? O sea, de eso trata la buena suerte, de esa capacidad de reinventarse, de esa capacidad de volver a ponerse de pie después de haber estado hecho un moco en el suelo, ¿no? Entonces, realmente somos unos bichos tenaces, ¿no? Y aves fénix. Entonces, pues me gustó esa idea, me puse la salamandra, esa fue la primera. Luego estas, los pájaros que suben hasta aquí, pues eso fue después de que me quedé paralizada por la espalda, la columna vertebral, el cuerpo este maldito, y me operaron, me pusieron 4 tornillos a la columna vertebral y 2 placas de titanio. Y entonces después de eso, de esto que me había hecho el cuerpo, yo dije, bueno, va a tener que volar un poco este cuerpo, ¿no? Me parece a mí que va a tener que volar, así que le puse los pájaros. Y luego aquí detrás me puse una frase que es un poema de un poeta chileno, que ahora no me sale, a ver, dentro de un rato os lo diré, y que es una poesía absolutamente maravillosa, un verso absolutamente maravilloso, que está excavado en el desierto de Atacama, que está en el norte de Chile, ¿no? Zurita, Raúl Zurita. Daniel Morczynski, obrigada. Raúl Zurita. Bueno, entonces, Raúl Zurita, que es
poeta chileno, como os digo. Entonces, la frase es ni pena ni miedo, ni pena ni miedo. Entonces, está excavada en el desierto de Atacama, como si fueran las líneas de Nazca estas, ¿no? ¿Sabes? Es decir, la frase tiene 3 kilómetros, 200 metros de larga y de alta, cada palabra tiene, cada letra, perdona, tiene 400 metros. Si entráis en Google Earth la veis, porque está, no hay ni pena ni miedo, excavada. Y yo estuve en el desierto de Atacama y caminé por encima de esas letras ciclópeas y me pareció preciosa, verdaderamente. Es una frase estupenda, además, para cuando estás envejeciendo, ¿no? Porque a medida que envejeces tienes más pena por lo perdido, más miedo por lo que viene. Y esas frases, esos lemas, no son lo que tienes, sino lo que quieres tener, ¿no? Es aspiracional, ¿no? Entonces, ni pena ni miedo. Hay que vivir sin pena y hay que vivir sin miedo. Y luego las últimas que me puse hace un par de años, ahora me quiero hacer otro tatuaje. Pero los últimos son estos, que es la de arriba, es Sapere Aude, que es una frase de Horacio, pero que popularizó Kant, y que significa atrévete a saber, que me parece maravillosa, atrévete a saber, contra tus prejuicios, contra tus intereses, atrévete a saber, me parece maravillosa. Y lo de abajo es la fórmula de la relatividad de Einstein, que me parece pues algo esencial. Me encanta la ciencia, me gusta muchísimo la ciencia, y bueno, esto es un poco como una definición, yo creo, intelectual mía. Sí. Exacto. Rosa, só para terminarmos esta nossa conversa, então e a próxima tatuagem? El próximo tatuagem. Já confessou que quer fazer outra? Sim, sí, me quero fazer uma aqui na perna, neste lateral. Então, é uma frase que me encanta, de Georges Braque, de um pintor, del pintor francês, que la escribí já en la loca de la casa, o sea, que es de hace un montón de años, pero que durante la pandemia la he repetido tantas veces en los Zooms, que he comprendido que es, y es, el arte es una herida hecha luz, el arte es una herida hecha luz. Y efectivamente, ¿qué vamos a hacer con las heridas de la vida? Inevitables, sino intentar convertirlas en luz para que no nos destruyan, ¿no? Y eso es el arte, esa es la literatura, esa es la música, eso efectivamente, sin el arte, las heridas nos destruirían. Rosa, muito obrigada. Muito rapidamente, uma ou duas questões do público, se é que alguém terá alguma questão. Bem, não tendo, resta-nos despedir e deixar aqui o convite para a próxima edição do Café com Letras aqui na praia. Será dia 29 de julho, às 19h, 7 da tarde, e o convidado será Bruno Vieira Amaral, autor desta biografia maravilhosa Integrado Marginal, a biografia de José Cardoso Pires. Vai ser certamente uma conversa muito interessante, que será moderada por José Mário Silva. Muito obrigada, Rosa, por ter estado aqui hoje connosco. Muchísimas gracias. Me he quedado sin voz porque he gritado mucho. De verdad, me he quedado. Muchísimas gracias. Muito obrigada, Ana Daniela, Rosa. Eres un ángel. Gracias. Obrigada. E obrigada às pessoas aqui presentes e àqueles que nos acompanharam via redes sociais. Obrigada. Obrigada. Muchas gracias. Gracias. Obrigada. Obrigadíssima. E antes... Que rápido. Hombre, claro.